Bona nit, avui a Perfils els presentem l'única catalana que treballa al Circ du Soleil. És la Gesa Heredia, de Granollers, que des de fa 2 anys i mig forma part de l'equip de l'espectacle Barecay, una feina que la porta a viatjar arreu del món. La Gesa ha tornat per uns dies, entre gira i gira, a la seva ciutat natal. Amb ella parlem de l'ofici de ballarina, de la seva trajectòria i de com és formar part del circ més reputat del món. Parlem a l'escenari on va donar les seves primeres passes. Hola, Gesa. Hola, Pere. Què tal? Què tal? Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Un plaer. Estem aquí en el Gra. Sí. Que no és el Gra originàriament on vas començar, però tu vas començar, direm, les teves primeres passes en un Gra de Granollers, oi? Sí, en el pequeñito, en el antiguo. La verdad que es ahí donde empezó todo, con los chicos de la calle, donde, bueno, probábamos lo que veíamos en las cintas de vídeo que conseguíamos en campeonatos o gente que nos daba, que ya llevaba más tiempo practicando, e intentábamos copiar los movimientos, y así empezó todo. ¿Ayudaba mucho tener unas instalaciones donde poder practicar? Hombre, la verdad que sí. También bailábamos en la estación de Sants, fuera, en la calle, cuando el suelo estaba bien, que habían baldosas y estaba lisito, e intercambiábamos entre allí, en el Gra de aquí y en las Corts. Gesa, pero tú no comences desde petita sent ballarina, ¿no? Porque tú abans feies gimnasia, sí, gimnástica. Sí, al Club Natació Granollers. Ahí empezó todo con 5 añitos. Bueno, me apunté, en verdad, porque mi hermano hacía gimnasia y yo, pues imagínate, celos entre hermanos. Mi hermano hacía gimnasia y yo, pues al verlo a él, pues yo también quiero. Y igual ni me acuerdo, pero igual ni me gustaba la gimnasia, eran solamente celos. Me hicieron una prueba y, bueno, vieron que tenía cualidades. Y ahí empezó todo, y hasta los 19 me quedé muchos años. Vas estar prácticamente llavors 15 años fent gimnasia. Sí, lo alterné con la gimnasia rítmica también. Hubo un tiempo en que dejé la deportiva, me fui a la rítmica, luego me volví otra vez, estuve ahí tanteando entre una y otra. ¿Y en quin moment decideixes fer el canvi? Porque es evident que si feies també gimnasia rítmica, podies haver-te dedicat professionalment potser cap a aquest costat, però sí, canvies per ser ballarina. De hecho, estábamos entrenando para los campeonatos europeos de tumbling y, de hecho, esa era mi meta allí, porque luego iba a ser un deporte ya olímpico, que es el tumbling, que es solamente el suelo. Y la meta era esa, llegar a unas olimpiadas, pero no sé, paseando por los metros de Barcelona un fin de semana, ahí en Plaza Cataluña, de repente veo a un grupo de 5 chicos con música hip hop y funk y ahí haciendo acrobacias y bailando y jajaja, jijiji. Y pensando, ¿esto qué es? ¿Esto? Y nada, me quedé ahí un rato como embobada. Me encantó. Es que me enamoré en el primer momento. Es que los vi y dije, es que esto es lo que me va a mí, porque el baile siempre me ha gustado. Y luego lo mezclaban con acrobacias. Yo que vengo de la gimnasia me venía perfecto. Y yo decía, ¡guau, madre mía, esto mola mucho! A las 2 semanas me encontré con un amigo del colegio, hablando de la vida, ¿y qué? ¿Y tú el fútbol? ¿Y tú la gimnasia? Ah, no, yo el fútbol ya nada, ahora hago breakdance. No, espérate, esto lo he visto yo hace unos días en el metro. Y ahí, vente al Gra, que allí estoy con unos amigos, un brasileño, un francés, no sé qué. Me fui allí un día y ya no me... ¿Y no va ser traumàtic, sinó per tu, per al teu entorn més immediat, el fet d'abandonar el que era precisament una meta molt clara, que era participar en aquests jocs, gairebé ja olímpics? Sí, lo que pasa que es que yo creo que mi cuerpo y sobre todo mi mente pedía un cambio. ¿Sabes? Después de tantos años de gimnasia, dieta, mallas, campeonatos, aquí, pa, 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 yo creo que tenía algo dentro que necesitaba un cambio ya. Y yo creo que esa fue la oportunidad de decir, es este. Esto es lo... Y de hecho, no me acuerdo ni cómo pasé de la gimnasia al break. O sea, es que fue del rollo... Estaba entrenando breakdance y haciendo gimnasia al mismo tiempo y de repente empecé a ir menos a entrenar gimnasia y más a bailar break. Y así, tu. De manera més paulatina. ¿Y en quin moment arriba el que seria el primer gran treball com a ballarina? Aquel moment que marca la diferència. Sí, mi primer trabajo como bailarina en un espectáculo fue en el 2005, en unos espectáculos que se hacían antes en La Maquinista, en la Plaza del Reloj, y de hecho fue uno con los que empecé a bailar, Renato, un brasileño, que fue que me llamó y me dijo, mira, en el trabajo donde estoy yo están buscando una acróbata especialista, vente y haces la prueba. Ya, pero yo de especialista no tengo ni idea, tío. Ya, pero tú haces mortales, tú ta, no sé qué, y con el break. Bueno, vale, me fui allí por la noche, el director de la compañía me hizo una prueba y así empecé. ¿Consideres que has tingut sort en aquest sentit? És a dir, els elements de la gimnàstica et van donar totes les habilitats que després has pogut aplicar, sí, en una disciplina com la dansa. Potser el teu cas és
més singular dintre del que han estat altres ballarines que directament van començar dedicant-se a això? Sí, la verdad que la gimnasia me ha dado una base muy fuerte y quizá por eso todo era más fácil en el breakdance. Al tema de sacarse las acrobacias o los freezes así más difíciles, con la cosa de la gimnasia y de que yo también estoy fuertecilla, sí que es verdad que me ha costado quizá menos que una que empieza desde cero sin ninguna base. Eso también es verdad, pero te lo tienes que currar igual, vamos. La qüestió és que arribes en aquest primer espectacle que suposa ja un canvi professional, sí. Una evolució clara, uh-huh. I de partir d'aquí ja succeeixen, no? I comences a fer espectacles no fins i tot a l'Estat, sinó fora, ja per Europa. Sí, de hecho, este espectáculo fue en el 2005 y en el 2006 me llamaron para irme a Dinamarca. De una compañía, y ese fue ya mi salto al extranjero, de decir, me llamaron que me tenía que ir en una semana, sí, un chico que conocí que vino de Los Ángeles a grabar aquí no sé qué, no sé cómo me llamó, y me dijo, mira, que están buscando a una beagle, una chica que baila breakdance, que te tienes que ir a Copenhague en una semana. Y yo, claro, yo miraba a mi madre y decía, ¿pero esto qué? ¿Qué hago? Y mi madre, vete, hombre, ya, y vete allí a bailar, y así me fue, y a partir de allí ya, todo vino como superligado. Y intueixo que el Cirque du Soleil arriba más o menos igual, ¿no? También con una trucada. No, de hecho vinieron a Barcelona a hacer un casting. Ah, y yo no tenía ni idea. No conocías que es feia. No, yo es que nunca me entero de los castings, porque no me gusta mucho ir a casting, porque creo que cuando dicen que buscan a una bailarina, miran más el perfil, ¿sabes? No buscan técnica igual. ¿Y cómo están las ventas? Una amiga me lo dijo el día anterior por la noche. Me dijo, justo el día antes. Nos vemos mañana, ¿no? Y yo, mañana, ¿dónde nos vemos? Sí, hombre, Cirque du Soleil. Pero ¿cómo Cirque du Soleil? Sí, que vienen aquí, que van a hacer un casting para bailarines y acróbatas. Tienes que ir, porque tal, porque tú. Y digo, oye, espérate, esto no lo sabía yo. Así que me fui así, sin ninguna expectativa, porque cuando llegué allí vi todo el gentío, era un casting europeo, además. Posa'm amb dades, és a dir, quants es presentaven i quants agafaven? Uf, nos cogieron 12 al final y había allí, no sé, 100 y pico, había mogollón, porque venían de Francia, de Alemania, de Italia, venían de toda Europa. Y yo, pues imagínate. Dije, ¿el càsting més dur potser que has fet? Sí, 3 días bastante duros de que te piden de todo. Aunque busquen a bailarines, solamente cómo actuar, ahora bailame triste, ahora bailame alegre, ahora bailame con este sentimiento, ahora, bueno, de todo, pero muy divertido. La verdad que sí. Doncs seguim l'entrevista a una zona on també és de ball, que es fa aquí a Granollers, que és l'altra zona d'aquí del Gra. Va, sembla anar cap amunt? Sí, home, i tant. No et deixis la bossa. ¿Consideras afortunada de trabajar en un lugar como el Cirque du Soleil? Mucho, porque yo creo que llega mi meta ya. No lo sé, a veces lo pienso y digo, es que después de esto ya, ¿qué me queda? Después del Circo del Sol. Es como que nunca pensé llegar tan arriba en la vida. Siempre me puse una meta, ¿no? Del rollo, pues no sé, quiero bailar con alguien, por ejemplo, con Rafael Amargo, ¿no? Cuando me llamó él pensé, ¡buah! Esto ya, bailar con Rafa es el regalo de la vida. Pero claro, luego ya me vino esto y luego ya piensas, vale, después de Rafa sí hay más, pero después del Circo del Sol, como artista, pues yo creo que lo he hecho todo ya, o casi todo. Porque portes 2 años y pico ya amb la compañía. Sí, 2 años y pico, sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Fins cuánto temps hi serás? Te renuevan cada año. En junio te hacen las renovaciones, te hacen primero una evaluación de tu año, ¿no? Pues cómo has evolucionado, qué has aportado al show, Entonces de ahí ellos deciden si te siguen para el año siguiente o no. Entonces, bueno, yo de momento bien. Bien. Porque físicamente imagino que has de estar siempre al 100%. Sí, eso sí. Hay que cuidar lo que se come, porque si te pasas de kilos te pegan el toque. Bueno, yo hago workout todas las noches cuando acaba el show, siempre hago mis pesitas, mis abdominales y tal, siempre procurando mantenerme en forma, porque nunca sabes lo que te van a pedir en el show. ¿Sabes? Igual te piden más, tú tienes que estar siempre al 100% y preparado para lo que te pidan, claro. Porque ¿cómo es un día normal de trabajar al Cirque del Sol? Yo llego, me preparo todo el espejo con todo el maquillaje y tal, como,
empiezo el maquillaje que me tira. 2 horas con el maquillaje, que es lo peor. Es nota que te anava a dir que es la parte que te agrada. La parte que, bueno, de hecho yo y todos, es la parte que más difícil. Entonces me toma 1 hora y media, casi 2. Y luego ya calentar y prepararme para el espectáculo, prepararme todos los trajes, que tengo como 5 o 6 cambios. Y de hecho es todos los días más o menos igual. Y luego cuando acabo el espectáculo, pues sí, que me quedo un ratito haciendo un poquito de pesas y lo que me apetezca. Y he llegit que tú eres la única catalana y española que ya actualmente en la compañía. Sí, sí. ¿Cómo es porta? Bueno, ja, però, pel que m'has explicat abans, entenc que ja t'has mogut molt sempre en ambients internacionals. Sí, la verdad que sí. Y aparte aquí en este espectáculo hay mucha gente que habla español. El director artístico habla español, pero como tú y como yo, como si fuera uno más. Y es de Londres. O sea, que imagínate, es como que impacta mucho. Y luego pues hay un brasileño y un puertorriqueño. O sea que soy la única española, pero no me siento sola, ¿sabes? Porque hay mucha lengua ahí española, sí. En les pauses de les gires, vens a Granollers, com és en aquesta ocasió, t'enyores molt? Sí, sí que la echo de menos, sí. Me gusta mucho Granollers, no sé, es que en mi pequeña ciudad, no sé, siempre que vengo aquí no me quiero ir luego, sí. Creo que este año, además, voy a estar aquí para las fiestas de Granollers, me ha dado una alegría, sí, creo que sí, que me van a tocar aquí. Ho dius com si no hi fossis habitualment. Yo soy de las que, vamos, los 7 días ahí a todo, es que voy a todo, me encanta. Y aparte, como tengo sobrinitos, pues me los llevo ahí. Ahora pues se haré la pregunta más compromesa de todas, ¿blanca o blava? Blava. Yo sí, azul a muerte. Y aquesta la viuràs amb ganes, llavors, ¿eh? Oh, sí, sí. Aparte, mi chico estará conmigo, que será la primera vez que lo va a ver, bueno, va a alucinar. La relació, en aquest cas, amb la teva parella ve el fet de que tu marxis sovint, no sé si ell va amb tu, no sé com... No, és que ell treballa allà en el circo també, sí, és el tècnico de luces, sí, 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 sí. Con lo cual se lleva más ameno, es mejor. Teniendo tu pareja en tour, es más llevadero. Piensa que allí todo el mundo tiene familia, con hijos, sobre todo los rusos, y yo no sé cómo lo hacen. Porque tienen hijos chiquititos, a veces se lo llevan, pues depende del país, se los traen 1 o 2 meses con ellos, luego claro, por el tema de visa se tienen que ir yendo y... Pero es duro, cuando estás allí solo es duro. Suposo que normalment et pregunten què és el més dur, què és el més complicat de treballar al circ. Jo vull donar-hi la volta, què és el millor de treballar en un lloc com el Cirque du Soleil? Yo creo que viajar. El conocer países nuevos y culturas nuevas es lo mejor. Porque a mí que siempre me ha gustado viajar, de ser un pajarito, de para allí y para acá, el poder hacerlo ahora gratis y sitios súper chulos que vamos a hacer, de cuando te dicen la gira del año siguiente y ves la cara de todos de madre mía, vamos a ir aquí, vamos a ir allí, yo creo que es lo mejor, es lo mejor. Y sobre todo el escenario, claro. ¿Et planteges en el futuro ensenyar? Mira que esta pregunta me la hacen a menudo, ¿eh? Porque, claro, una persona amb el teu currículum sí. Sería una mestra molt buscada. De hecho, antes de entrar en el Cirque du Soleil, yo daba clases en Barcelona, en 2 escuelas, y me he tirado años enseñando. No lo sé, es algo que lo tengo ahí... Futurible, possible, sí, pero no lo sé, no lo sé, porque me gusta demasiado el escenario, no sé qué va a pasar, ¿eh? Sí, me gusta mucho estar ahí. Me gusta mucho ser yo la alumna y que me enseñen, y, sí. Y creo que nunca es tarde, quiero decir, da igual los años que tengan, siempre vas a aprender cosas nuevas. Así que, aunque tenga 50 años, voy a seguir aprendiendo, con lo cual, no lo sé. Jo desconec quina és la vida d'una ballarina o d'un ballarí. ¿Importa l'edat? No. Yo siempre lo he dicho. Hay una mujer, ¿de dónde es esta mujer? Creo que es de Finlandia. Tiene 80 y... no, tiene 78, 79 años, empezó a bailar breakdance con 72, 73, y la ves y alucinas. Con lo cual yo después de ver a esa mujer digo, mira, el que me diga soy muy mayor para bailar, no me lo creo, no. Això vol dir que el que tu voldries en realitat és emular aquesta persona, no? Arribar a aquesta edat i seguir fent exactament el que t'agrada fer. Y estar como ella, madre mía, firmo ahora mismo. Sí, no, és una, aparte és una persona maravillosa, és d'admirar, sí. He comentat, però en el lloc on ens trobem, no sé si has vingut a fer algun assaig alguna vegada, ni que sigui per esbargir-te. Aquí, pues aquí he pasado los mejores momentos de mi vida, en el Gra, la verdad que sí, donde todo empezó y cada vez que vengo aquí me viene un mogollón de recuerdos. Y siempre que tengo que ensayar algo, siempre llamo a Sandra. Sandra, resérvame en el Gra, así que el Gra para mí es mi segunda casa.
Molt bé, doncs Gés, acabarem aquí l'entrevista. T'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat el teu temps. A més sé que en pocs dies també tornes a marxar una altra vegada de gira. Sí, on aneu? Sí, me voy otra vez a Rusia. A Rusia. Tornes a ficar aquesta cara. T'agrada viatjar, però fiques la cara de... Ja no sé. No, però perquè me da penita dejar a mis padres y mis sobrinitos y tal. No, sí, aparte nunca he estado en Rusia, con lo cual, ves, ya voy a ver algo nuevo. Bé, el que sabem segur és que per Festa Major de Granollers potser et veiem pels carrers. Ahí voy a estar yo con mi camiseta de blaus, dándolo todo, seguro. Perfecte, doncs és... Faig uns petons. Encantada, i marxem a que la Sandra suposo que haurà de tancar. Sí, segurament. I fins aquí el programa d'avui. Tornem, com sempre, dimarts vinent, a 2:15 de 9 del vespre, amb un nou protagonista. Gràcies i fins llavors. Bona nit.